Buenos días, gente. Buenos días. Estamos en Cuernavaca hoy. Llegué ayer a la noche y salí a caminar un poco de noche. Muy ocupado el centro, mucha gente. La primera impresión es que es una ciudad grande que no me gusta, pero identifiqué tres o cuatro lugares en el mapa que parecen ser interesantes para conocer, así que hoy salgo a visitar esos lados. Vamos a ver el Zócalo, que sería la plaza central. Hay un museo, hay unas ruinas para visitar y creo que nada más. Así que bueno, ahí vamos, les voy mostrando. Estoy en la Catedral de Cuernavaca y lo interesante del lugar es que además de la catedral hay cuatro capillas que se han construido en el mismo predio. Hay una capilla que se llama la Capilla Abierta y la vamos a ir a ver ahora. La Capilla de Dolores, una de la Tercera Orden, que es la que está acá atrás mío, y la Capilla del Carmen, que está allá enfrente. Así que ahora les voy a mostrar. No tengo idea por qué en el mismo predio cuatro capillas, pero no deja de hacerlo interesante. Tremendo patio, y es un tremendo patio, y alrededor del patio las capillas. Así que, mire. El altar va del piso al techo de lo que parece ser oro, o lámina de oro, o algo así. Las capillas son sencillas en general, no están muy complejas. Acá enfrente está la otra. La Catedral de Cuernavaca es una de las más antiguas de México. No tengo idea exactamente del año en que fue construida, pero por lo que leí es la más vieja de todas. Muy simple, muy sencilla, chica, bastante chica. Hay un tema acá en este estado con los borregos, y también esto me llama la atención: la iglesia tiene borregos en el jardín. En este estado se hace una comida, pozole, creo que es pozole de borrego, muy muy famoso, muy conocido. Entonces, esta que acabamos de ver, la rosa, es tercer arco, tercer orden, y aquella es la Capilla del Carmen. Esta al fondo ahí, esta es la catedral. Esto sí es un tremendo edificio, es enorme. Está todo como en refacción. Resulta que, bueno, una de las cosas que es, por acá estamos cerca de Ciudad, estamos cerca del Estado de México. Y el Estado de México tiene sismos. Así que el asunto es que los sismos a las estructuras las dañan. Y bueno, por lo que yo estuve hablando con uno de los agentes de seguridad acá, les pregunté qué había pasado. Me dijeron que están rellenando las paredes porque los sismos las han ido agrietando y las tienen que rellenar para que no se caigan. Entonces, a la catedral le están haciendo sobre la
una de las torres. Acá lo ven. A la catedral le están haciendo. Y si ustedes se fijan, en la pared hay unos huequitos. Los huequitos, esos, son para rellenar, ahí, son para rellenar la pared. Entonces están, toda la estructura la están rellenando. Esta de acá es lo que le llaman la capilla abierta. Y es simplemente un altar. No, no sé en qué momento la están usando, pero ustedes pueden darse cuenta que la estructura es vieja. La estructura es bastante vieja. Y bueno, acá este es el altar que está en este momento, está vacío. Yo calculo que el altar lo preparan cuando van a dar algún tipo de misa acá afuera. Y esta capilla, que es la más vieja de todas posiblemente, está toda cuadriculada y con los huecos para rellenarla. Y como ven, la estructura es muy vieja. Todos los huecos tienen un número. Acá empieza el 1 y sigue creciendo para aquella otra punta. Ahí este frente también, ven, lo están arreglando. O sea, muy muy viejito. Es que están trabajando fuerte para reconstruirla, porque obviamente tiene un valor histórico y cultural muy grande. Entonces, la catedral y 4 capillas conforman el complejo que es la catedral de Cuernavaca. Ahora vamos a seguir caminando a ver qué más les puedo mostrar. Bueno, acá llegué a la casa de Robert Brady. Vamos a ir a conocer adentro, es un museo. Robert Brady era un artista que se radicó acá en Cuernavaca en el año 61. Muy conocido, viajó por todo el mundo y de todo el mundo trajo arte, y el arte lo organizó en su casa, que después se convirtió en museo, y hay más de 3.000 obras de diferentes lugares. Así que vamos a ir a pasear por acá adentro. La visita no es guiada, así que tenemos que meternos nosotros por todas las habitaciones. Así que bueno, vamos a ver por acá primero, entrada. Como decía, él viajó por todo el mundo, aprovechando los tiempos en los que no estaba pintando. Así que las obras son de todos lados. Y según lo que leí, está todo organizado específicamente considerando los colores de todas las obras. Pero además, y no sé cómo, la idea es que uno se convierte en parte de la obra de alguna manera.
falleció Brady, su deseo fue que su casa se convirtiera en museo. Así que se fundó una asociación acá en México, una no, sin fines de lucro, y otra en Estados Unidos, pues, donde él era originario, más el gobierno de acá de Cuernavaca. Y entre todos han convertido la casa y la han mantenido. Y está la casa en perfectas condiciones. La han mantenido tal cual como la dejó él. Resulta bastante interesante. También es importante destacar que las obras, como están puestas en las paredes, las puso él así. No están puestas cuando se hizo un museo, sino que él mismo las tenía organizadas de esa manera. Así que el tipo, digamos, tenía en su mente una obra de arte que era su casa y la fue armando con sus cosas que fue consiguiendo por comprando en todo el mundo. El hombre solía recibir gente del mundo artístico, sobre todo, como visitantes, como guests en su casa. Es increíble la cantidad y variedad de cosas, muy ecléctico en cuanto a la combinación, ¿no es cierto? Hay cosas que son de todas cosas diferentes, distintos tipos, de distintos lados, todas más expuestas juntas, de manera que hoy únicamente el artista puede entender. Según leí, es que él quería que uno entendiera un mensaje dentro de todo lo que es la disposición de las piezas. Y la verdad no tengo idea cuál será el mensaje porque súper mezclado todo. Bueno, estoy en el Centro Arqueológico Teopanzolco. Acá están básicamente en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, el lugar era básicamente un templo grande y algunos edificios más. Y según lo que dicen, data de alrededor de 1200.
Las ruinas no se pueden, están bastante bien conservadas, pero no se puede uno subir, obviamente, por unas cuestiones de que los sismos que son característicos en el área, medio que las han destruido un poco, arruinó un poco. El edificio en el centro es un templo y bueno, todo lo demás es edificios de otro tipo de como gobierno y esas cosas. Y bueno, el área era ocupada por los mexicas. Originalmente construían con las piedras eran para los pisos y las estructuras más grandes y estaban agarradas con barro y sobre eso se ponía una estructura de madera y techo de paja. Obviamente la madera y la paja no resisten el paso del tiempo, por lo cual no están. Lugar en particular, hay dos etapas de construcción, una de ellas más antigua y que luego la rellenaron los mismos indígenas para construir la parte más nueva. Entonces, bueno, lo han descubierto, lo han destapado para mostrar simplemente cómo era la cosa, pero no debería estar visible. Bueno, acá llegué a la Plaza de Armas, o también le llaman el Zócalo. La Plaza de Armas que ahora les voy a mostrar tiene kiosco, hay mucha gente. Y enfrente de la Plaza de Armas está obviamente el gobierno. Pero cruzando la Plaza de Armas está este edificio que se llama Palacio Cortés. Resulta que Hernán Cortés, que primero vivió cuando llegó a México, vivió en México. Luego se vino para acá, hizo construir este castillo acá, que es igual a uno que está construido en Santo Domingo, en la isla, en la capital de la República Dominicana. Y él vivió acá durante el tiempo en que estuvo a cargo de esta zona. Así que ese era el castillo de él y se llama Castillo Cortés. Hoy es un museo de la gente de acá, de los pueblos de Morelos. Morelos del estado, Cuernavaca es la capital del estado en el que estamos, en Morelos. Y la Plaza de Armas, que está justo acá enfrente, está muy bien parquizada, tiene mucha actividad, mucha gente todo el tiempo acá. Toda la vuelta hay negocios, restaurantes y el edificio del gobierno. De aquella punta, en aquella punta, que ahora vamos a pasar a mirar, donde está el gobierno del estado de Morelos, ¿sí? Y ese es el palacio de gobierno, allá atrás mío, del estado de Morelos. Hay otra plaza acá cruzando. Que ahora iba a pasar por ahí también. Y esa plaza tiene definitivamente, inclusive el kiosco, la base del kiosco, que es la construcción que se pone al medio de la plaza, tiene negocios. O sea, es todo comercios de botana, de cosas para comer, digamos. Bueno, como les decía, de aquel lado está el Zócalo o la plaza de armas principal. Y esta es la plaza que estaba enfrente, que se llama Jardín Juárez. Como ven, es una cantidad de negocios de venta de comida. Una locura es esto. Pero recién leyendo acerca del Jardín Juárez, me vengo a enterar que el kiosco, que como les decía, tiene negocios del lado de abajo, pero el kiosco mismo se le atribuye a no menos que Eiffel, Gustave Eiffel. Pero él no vino hasta acá, se lo compraron en Inglaterra y de allá lo han traído. Así que
Esa estructura sería el kiosco que tiene su nota de interés. La plaza esta es, como ustedes pueden ver, es una cantidad de negocios, gente vendiendo de todo, y bueno, y un montón de gente moviéndose por el centro de Cuernavaca, que les digo, a mí como ciudad no me gusta, pero que tiene su interés. Y bueno, y eso es más o menos todo por hoy. Ya toca seguir viaje. Vamos a seguir hacia... Voy a ir a conocer un pueblito mágico que está cerca de acá. Y ya después sigo viaje para el sur. Si les gustó el video, ya saben, me suscriben, le dan un me gusta. Me encanta saber que nos están mirando. Y nos vemos la semana que viene.